Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Saludos y espero que todos se encuentren muy bien. Por aquí les voy a estar mostrando unos materiales que voy a estar utilizando, ya que voy a estar transformando mi patio, mi verja o un fence, como usted la conozca. Y aquí les muestro esta buenísima brocha. Tengo unos guantes y, por supuesto, la pintura. Ahí está el color que voy a estar utilizando. Es un pecan, es como un color nuez. Y, por supuesto, tengo unas gafas. Y también le voy a mostrar cómo está mi verja o fence, cerca, como usted la llamen. Todo esto voy a estar yo pintando. Como pueden ver, es bastante, pero a mí me gusta pintar y me di la tarea de yo hacerlo yo misma. Quería decirle que en el año pasado, aquí en el estado de Luisiana, donde yo vivo, pasó un huracán categoría 5 y la verja que yo tenía fue completamente destruida, así que mi esposo y unos amigos estuvieron haciéndola de nuevo. Y yo quería pintarla, ya que la pintura, aparte de que se vea sumamente hermosa tu casa, te va a ayudar mucho con la madera, la va a ayudar que no se destruya fácilmente lo que es la lluvia, el sol y cositas así. Y en esta parte estoy quitando alguna basurita que tenga para pintar. Y ya que comencé a pintar con esta magnífica brocha, de verdad que si usted la pudieron darle una captura de pantalla cuando yo se la mostré, de verdad que se la recomiendo porque es sumamente excelente. Es especialmente para pintura así como en aceite y que sean en madera. Esta pintura es tan buena, te absorbe de una sola pasada y te la protege, como ya había comentado. Es un color sumamente hermoso. Usted lo ve un poquito oscuro, pero ya cuando va secando se pone un color bien, bien bonito. Ya están viendo también la diferencia, lo que es el color natural al lado y como es el color de la madera, lo que es que se va a notar que está pintada, que está tratada, y eso te va a valorar la casa y aparte que te va a ver la casa bien bonita. En este ladito aquí, yo me pasé a la parte de frente de lo que es la casa del vecino para pintarla también, ya que como estaba en color más claro, quise terminarla y darle su terminación también del mismo color para que se viera todo parejo. Y mira cómo va quedando. Yo estoy sumamente emocionada por terminar. Y como pueden ver, así va a estar quedando. Así voy a seguir poquito a poco hasta terminar lo que es esta parte de al frente. Ya que pinté la otra parte de al frente, pasaron 2 días, ya que estuvo lloviendo. Y me pasé para la otra parte, ya pinté todo lo que es la parte del frente. Y no se preocupen con la lluvia porque esto después que ustedes lo pongan, no lo saca fácilmente el agua. Ya yo he pintado todo lo que ustedes vieron y sigo por aquí. He avanzado bastante, creo yo, porque la pintura me ayuda también porque es muy buena y por supuesto la brocha. Mire cómo usted ve el color, como al principio queda y después luego va secando y va cogiendo un color sumamente hermoso y yo sumamente contenta. Luego de como 4 días más o menos, me puse aquí a limpiar el patio ya que había llovido esos 4 días y el pasto había crecido. Y como pueden ver, a mi espalda está completamente pintada toda mi fence, mi verja o cerca. Mira cómo quedó con la máquina pasadita. Se ve el pasto muy bonito, limpiecito. El color me encantó. Y yo estoy satisfecha con todo el trabajo que yo estuve haciendo. Mira el color que estuvo cogiendo la madera después que secó. Se ve bien hermoso. Y luego yo quería ponerle como unas plantitas alrededor de la madera para que se vieran bien bonitas aún más. Y me puse a hacer estos hoyitos y sembrar esta florecita, que aunque se ven pequeñitas, pero ya van a crecer con eso de la lluvia, el sol, rapidito, en par de semanas las tenemos bien grandes, bien coloridas y se va a ver bien bonito al lado de la madera. Quise sembrarlas así como en fila, una al lado de otra, como más o menos 4 o 5 pulgadas de cada una, hasta allá, como ustedes pueden ver,
y se va a poner esto bien bonito. Pues aquí esto sería todo lo que yo estuve haciendo. Le voy a mostrar los resultados finales a continuación, esperando que le hayan sido de todo su agrado. Y si eso es así, compartan este video para que otras personas lo puedan ver. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde coloco cada cosita a diario. Dios me las bendiga a cada una de ustedes hoy, mañana y siempre. Y si Dios quiere, nos veremos en otro próximo video que estaré subiendo. Así que cuídense y adiós.